mis amores, bienvenidos una vez más a este su canal. Y hoy les traigo algo diferente que nunca lo había hecho, y es el tag del verano. Mi gente, fui nominada por los compis, por esa chica. Fui nominada, y es la primera vez que me nominan para algo. Y yo me emocioné cuando escuché que ella me mencionó entre un grupo de amigas que ella compartió sus canales en este video. Y recomendó con muy buenas recomendaciones y muy bonita. Y muchísimas gracias, mi corazón. Ella es una chica encantadora, tiene una hermosa familia. Su canal se trata de compartir vlogs, de todo lo que ella hace. Tiene una niña preciosa, Cami. Lluvia de bendiciones para ella y para toda su familia. Y es muy sencilla y natural. Y los invito a que la visiten, que le va a gustar su forma, su personalidad. Y transmite esa sencillez y esa transparencia que te transmita todo lo positivo. Y muchísimas gracias, mi amor, por nominarme, por pensar en mí, por tomarme en cuenta. Muchísimas gracias, corazón. Pues nada, vamos a comenzar con este tag. Es primera vez, como les digo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. A mí en lo particular me gustan los helados, pero no soy muy, muy de helado. Así un mal día, sí me lo como, pero no es que estoy débil por los helados. Pero ahora, con este verano, hay que comerse su heladito. Pero soy más de protección solar, señores. Porque ¿cómo me voy a broncear si yo tengo el bronceador permanente en mi piel? Miren mi colorcito, yo no necesito estar cogiendo sol. Si cojo sol, me pongo como, ya ustedes saben, como una llanta de negra completamente. Yo tengo mi bronceado permanente, no necesito coger más sol. Entonces yo me protejo, porque hay que protegerse, señores, con su bloqueador solar hasta dentro de la casa, porque no puede hacer daño la luz de los móviles, de la computadora, de las bombillas. Entonces hay que usar su protector solar siempre, siempre y todos los días, para que no se nos manche la piel, para que no vayan a tener problemitas. Y hay que cuidarse, mi gente. Tan solo no es en verano, hay que usarlo todos los días. Lamentablemente me da un poco de pena, pero no sé nadar. No sé nadar, señores. No sé nadar, y eso que yo me crié en un país que hay muchos ríos, muchas playas, pero nunca, nunca me puse a eso, a querer nadar, y no sé nadar, y bueno, es lamentable que no sepa nadar. Soy un poco, como dicen en mi país, con vergüenzosa o con mucha vergüenza, y me da mucha pena así estarme mostrando. Entonces yo soy más de bañador. Yo feliz con un bañador entero, completo, no bikini. No, porque no me gusta estar exhibiendo tanto así mi cuerpo, exponiéndome tanto. Y no sé, es algo mío, pero no me gustan los bikinis. Nunca me lo he puesto. Soy más de bañador. Yo bañarme con unos shorts, unas blusitas o unos brasieres o sostenes o que en forma así, sí. Pero de usar bikini, no. Soy en esa parte como muy conservadora y no. De verdad que no me siento cómoda así en bañarme. De verdad que no. Bueno, mi calzado para sentirme cómoda en verano son sandalias de tirito. Así que los... unas... Sí, de tirito. Como le dicen aquí, unas cholas o calizo. Como le dicen en mi país. Así yo me siento cómoda. Que me entre aire en los pies. Que estén los pies casi descubierto total. En este tiempo no me gustan los tenis ni zapatos cerrados, porque aquí hace un calor inmenso que ustedes no se imaginan. Mi preferida en el verano es el agua. Es el agua, beber mucha agua. Y vamos a suponer, bebida dulce sería una limonada. Una limonada, esas serían mis bebidas ideales para este verano. Hay que beber mucha agua, mi gente, que es lo más recomendable. Mi favorita en verano es así, así tu suéter, así de algodón, fresquito, si es posible más desahogadito de ahí, lo uso bastante. Yo vivo así con franelas así, bastante desahogaditas, o si no, blusita de tirito,
que sean así de tirito, bien cómoda, lo mejor si son todas de algodón o unos short cortos. Esas son mis prendas favoritas para este verano, para combatir este inmenso calor, mi gente. Es por obligación que tengo para mis vacaciones, son el mes de junio, julio, en esos meses, cuando los niños salen de vacaciones. En julio, vamos a suponer este mes, cuando en este transcurso, julio, agosto, esos son los meses que yo cojo para mis vacaciones, porque aprovecho las vacaciones de mis niños de la escuela para irnos todo a disfrutar. Esos son mis meses que por obligación tengo que cogerlo, porque tengo que andar con mis pollitos atrás, entonces hay que esperarlo a ellos para irnos todos. Vacaciones, así una semana, es que acostumbramos a coger de vacaciones. Ahora por lo que está pasando, no nos fuimos de vacaciones, simplemente nos quedamos aquí mismo en la isla, y lo que hicimos, que hicimos varios recorridos por varias partes que los niños no hubieran ido. Visitamos varios lugares y la pasamos súper bien. No tuvimos que viajar, porque no se puede viajar, mi gente. Hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás y cuidarnos nosotros también. Y es mejor quedarse en casita. Bueno, me gustaría irme de vacaciones. Me gustaría irme de vacaciones, mi gente, como estoy para acá en este país, para mi país, República Dominicana. Ahí hay muchísimos lugares a escoger. Eso es un paraíso, no porque mi país, pero eso es una belleza, una hermosura, clima, todo hay para escoger, hoteles, lugares, como tú quieras. Si quieres campo, coge campo. Si quieres la ciudad, coge ciudad. Si quieres el sur, coge todo, todo. Eso es completo, eso es un paraíso, es una maravilla. Bueno, la temperatura que hay aquí ahora mismo, oscila 28, que un calor inmenso, 28 grados, 35, que estamos quemándonos, mi gente, nos estamos asfixiando, mi gente. Bueno, lo que no me debe faltar para ir a la playa, mi gente, por supuesto, mis bañadores, mis sandalias, mi protector solar, eso no me puede faltar, mucha agua, algo para picar, picadera, lo que sea, fruta, me gusta llevar mucha fruta, pero a mí no me puede faltar mi protector solar, mi bañador, mis toallas no me pueden faltar, y algo para picar en la playa. Eso no me, y los juguetes, bueno, para los niños, los juguetes de playa y todas esas cosas, sus flotadores, eso no puede faltar, mi gente. Y la sillita y la sombrilla, eso es un kit completo, señores, hay que prepararlo con tiempo, porque esas cositas no se pueden quedar. Bueno, yo no soy de ver televisión, no tengo programa favorito. Lamentablemente, mi gente, lo siento, no puedo darle algo positivo sobre eso, porque yo lo más que puedo ver es una película ya en la noche, ya cuando estoy relajada, que tengo todo controlado, ya que estoy en la camita. Entonces sí vemos mi esposo y yo una peli interesante, que sea buena, pero yo no soy de televisión, mi gente, de verdad que no. Bueno, mi consejo para soportar el calor, como le dije anteriormente, es usar ropa así fresquita, de tirito. Aquí en el lugar donde yo estoy hace bastante calor, el aire es muy denso, muy caliente. No es como en mi país, República Dominicana, que tú sales y te sientas bajo de un árbol, te llega aire fresco, rico. Aquí no, aquí lo que tú respiras es un aire caliente. Entonces lo mejor es quedarse adentro de la casita, que está más fresco, tomar mucha agua y mucha fruta, y tranquilidad total, señores, porque a cualquiera le da el yello, puff, y ahí se quedó. Bueno, parte de la familia, salir a lugares, a playa, a la montaña, al bosque, sacarlo, eso es lo que yo hago en verano, disfrutar de mi familia, y eso es lo principal, disfrutar esos días de vacaciones. Mi esposo también trata de coger también sus vacaciones y estamos todos en casa felices. Esos son mis mejores meses, esos días de vacaciones que tiene mi niño en la casa y mi esposo, y estamos todos aquí compartiendo, disfrutando. No, nunca he viajado
en una casa rodante, pero es mi sueño. A cada momento le digo a mi esposo, ay, Dios mío, a mí me gustaría tener una caravana de esa que le dicen caravana, para irnos así de camping. Ay, qué chulo sería, qué chulo. A cada rato vivimos mencionando, y eso sería un sueño que me gustaría que algún día se pudiera cumplir. La última pregunta es, ¿comidas favoritas en verano? Bueno, mi comida favorita en verano sería, bueno, es que con este calor, miren, a uno no le da deseo ni de comer. Pero un marisco, una mariscada, cosas así, o ensalada, ensalada con atún, esas cosas que son fresquitas. Esas son mis comidas que más son, que uno hace en verano, no cosas muy pesadas ni nada de eso. Y como le dije, mucha agua, bebida de limón, cosas así que te refresque. Y nada, mi gente, ese ha sido el tag que espero que le haya gustado, que no se me haya hecho muy largo. Ahora vamos con las nominaciones. Voy a nominar a varias amiguitas. Quisiera nominarla a toda, pues entonces no terminaría el video. Ya ustedes saben, se me aburriría y me dejaran hablando sola. Pero ya será para la próxima. Yo quise, disculpa la que no mencioné, quisiera mencionarla a toda, pero no se puede, me haría demasiado largo el video. La primera que voy a mencionar es a los compis, que fue la chica que me mencionó. Gracias, hermosa, por tomarme en cuenta. Pasen a su canal. Todas las nominaciones le voy a dejar sus canales, su link en la cajita de descripción, para que pase a darle todo su cariño, se suscriban, vean sus videos, porque son todas son únicas y peculiares y tienen unos canales preciosos. De verdad que se los recomiendo. Entonces vamos con la primera nominada, que es Manualidades Cruz y Más, mi amiga Carmen, mi reina. Ella tiene un canal de manualidades, ella te enseña cómo hacer manualidades reciclando, te enseña decoraciones muy glamurosas. Es un canal precioso, me encanta. Yo tengo mucho tiempo siguiéndola desde antes de yo estar aquí en esto. Estoy con ella y es una maravilla. Es precioso su canal, así que pasen y suscríbanse a su canal. La próxima nominada es Elizabeth DCP. Elizabeth también hace muchas manualidades reciclando todo, una belleza. También hace recorrido por tienda, es una dominicana, también te enseña el lugar de donde ella vive, te enseña recetas, te enseña tips para la cara, es completo, hay de todo en ese canal. Pasen a visitarla también, que no se van a arrepentir. Y la próxima también, la Ana Lucía Hong, ella tiene un canal muy bonito también, ya te comparte tips de belleza, receta, tour. Ella vive en Tenerife, por aquí cerca de donde yo vivo, en una isla de aquí de España. Te enseña lugares de allá de su isla, te enseña de todo, manualidad también, es de todo un poco en su canal. Es una maravilla, así que pasen a apoyarla, por favor, y suscríbanse. Denle todo su cariño, que ella es muy apoyadora. La próxima en nominar, Elida Kitchen y Blow, mi Elida preciosa, mi madrina, esa es mi madrina. Esa es la que me ha estado orientando, guiándome desde el principio de que yo comencé. Y es mi madrina, la quiero un montón. Es una persona maravillosa, le gusta estar ayudando a la gente, apoyando sin nada a cambio. Es un amor de persona, que Dios te bendiga grandemente. Y pasen a visitarla y suscríbanse, que no se van a arrepentir de conocerla. Y la próxima es Sina Palomar Negra Te Ayuda. También una bella persona, es otra dominicana. Ella tiene un canal precioso, tiene de todo, te lleva por lugares a conocer de donde ella vive, en Estados Unidos, y te da receta. Ahí tiene un video de una receta para la gripe, para todas estas cosas que andan, que es súper bueno, es una bomba, pero eso te saca, te limpia esos pulmoncitos, eso es una maravilla. Y lindísimo los videos que ella hace, así que pasen con ella, mis amores, que no se van a arrepentir. Nominada es Janet Martínez Blog. Janet también es una cubana encantadora. Ella tiene un hermoso canal. Ella comparte todo lo que hace con su familia. Y yo cuando veo su canal me
Son cosas como que te relajan, verla y todo lo que hace la hija, que es muy introvertida. Ay, Dios mío, me encanta verla, ver sus videos. Ella comparte recorrido, pues todo lo que ella hace es como una especie de blog, pero es una bella persona y muy apoyadora también. Así que pasen con ella, mi gente, y no se van a arrepentir. Y la próxima es Albita Reis. Ella, mire, se las recomiendo. Perdón, ella es de República Dominicana. Ay, ustedes me dirán, ay, todas las dominicanas la están diciendo, pero que es que nos vamos así siguiendo una con otra y nos vamos empapando de todos los que compartimos y son únicas y maravillosas todas. Albita Reis es una dominicana que tiene un video precioso de todo allá, de todas las bellezas que tenemos en ese país. Comparte tips de belleza, haul de compra que ella hace. Es completo, hay de todo y es maravillosa. Un bonito canal, así que pasen a visitarla, mi gente. Y la próxima es Rune Kefe. Esta chica tiene un hermoso canal, señores. Ella te da tips, consejos de todo, de una chica fitness. Esa es todóloga, vamos a decirle así, todóloga. Ella hace de todos los deportes, de todo. Toca piano, guitarra, corre. Ella hace rally así de correr, unos, ay, ¿cómo le dirá? Unos carritos. Ella hace competencia. Ella hace competencia. Es maravillosa, es maravillosa. Es súper inteligente, súper inteligente. Le digo que ella es a todo le da porque esa cabecita de ella es súper inteligente. Yo la admiro un montón. Pasen con ella, te da muchos consejos de todo en la vida, de todo, de cómo alimentarte, cómo llevar una vida sana. Comparte todas sus cosas que ella hace, de todos sus deportes que ella hace, es maravillosa. Es un genio de chica, es jovencita, es una maravilla, es un genio. Dios te bendiga, Roné. Bueno, y la próxima es Jenny Sánchez Vlog. Esta chica tiene un bonito canal también, es como de vlog. Pasen con ella. Ella vive en Argentina, comparte todos sus viajes también que ella hace por allá, recetas, su vida en familia, todo ella lo comparte. Y así te queda mirando sus videos porque son que lo tienes que ver hasta el final con todo lo que ella te muestra. Así que también pasen con Jenny Sánchez Vlog. La próxima es Katy Vlog. Esta chica también tiene un bello canal. Ella vive en Miami. También te comparte tour por Miami. Es como una especie de blog. También te comparte de todo: recetas de belleza, recetas de cocina, su tour que ella hace por todos los lugares. Y es súper, súper, súper lindo su canal. Así que pasen con Katy Vlog. Y la próxima es David Live. También David Live hace canales de blog. Muy linda también. Hace todos hace recetas, tour por donde ella, los lugares que ella visita, te muestra parte del país, de donde ella está, y es bellísimo también su canal, así que pasen con ella. Y la última es Sara Melanie Serna. Sara Melanie Serna también tiene un hermoso canal de blog, ahí te comparte ya todo un poco, tips de belleza, recetas de cocina, tours por los lugares donde ella visita, tiene una hermosa familia y súper buena y súper apoyadora, mi Zaira Melan Serna. Y por último, no la voy a nominar, pero la voy a mencionar, que es mi Berenice Creativo. Muchísimas gracias, Berenice, por todo tu cariño, mi reina. Pasen con ella, les voy a dejar el link ahí abajo. No la nomino porque ella ya está nominada, entonces no me vale de nada nominarla, pero sí. Te menciono, mi amor, y te voy a dejar el link para que pasen con ella y le den todo su cariño, se queden, se suscriban con mi querida amiga Berenice Creativo, que tiene un canal. Esa es una genio. Esa de esas ropas caras, de vitrina, súper cara, ella te enseña a cómo hacerla tú mismo con de cualquier cosa. Y súper fácil la técnica que ella usa, que tú misma la puedes hacer en casa, hasta cosiéndola a mano. Es así como dice su canal, Berenice Creativo, así es ella, creativa. Bueno, mi gente, espero
que pasen con todas estas bellezas, con estas bellas personas que les mencioné. Quisiera mencionar a todas, mil disculpas a la que no mencioné, a la que no nominé, ni gente, pero que somos muchas, pero el amor es igual. Y espero mis corazones que les haya gustado este tag, que no haya sido canción. Lluvias de bendiciones y mil gracias, y gracias a los combis por nominarme. Ya será para la próxima. Muchos besos y muchas bendiciones, y gracias por acompañarme. Bye, bye.